Pues nos encontramos con el entrenador de Marsella Balompié, Jesús Moreno. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Ha dado suerte jugar hoy aquí porque el equipo, pues durante la semana, con todas las inclemencias meteorológicas, ha ido entrenando y estaba muy concentrado en estar un poquito en la situación clasificatoria más arriba, ¿no? Y ganar este partido. Pues sí, la verdad que súper orgulloso de este equipo. Hemos estado, a pesar del tiempo tan malo que hemos tenido durante la semana, entrenando aquí 22, 23 jugadores y lo que quedaba era eso, culminarlo con los tres puntos que creo que nos lo merecíamos. Y al igual que la semana pasada, también el equipo estuvo muy bien, pero por desgracia no nos entraba la pelota y hoy ha querido entrar por fin. La verdad es que se había tenido una racha de calendario también un poco complicada, se habían juntado varios factores y bueno, se acaba la primera vuelta pues más o menos en un poco más donde debe seguir escalando en Marsella y está ahí en la mitad de la tabla, ¿no? Pues sí, la idea nuestra es intentar sumar el máximo posible, el máximo de puntos posible para intentar por lo menos salir de la zona peligrosa y estar tranquilo y hacer un equipo con cara al futuro, que es el objetivo que nos marcamos este año. Y a partir de ahí pues seguir creciendo como club. Esa victoria también sirve para volver un poquito a la senda de la victoria en casa, que es muy importante para sumar puntos al final, como hemos dicho. ¿Cómo has visto hoy el partido ya en concreto y la salida del equipo al terreno de juego, una primera parte que ha sido bastante buena? Pues muy bien, porque el equipo en los primeros minutos ha generado muchas ocasiones, pero veníamos con la misma dinámica de antes, que nos costaba culminarla, y gracias a Dios el equipo se ha repuesto de todos los problemas que hemos estado teniendo durante el partido y hemos conseguido de sacar el partido con solvencia y que la afición disfrutara, que ya lleva haciendo que la afición disfrutase. Ha entrado un jugador delantero que la verdad que nos ha causado buena impresión, aunque no le han llegado muchos balones casualmente, pero se ha movido muy bien y lo ha hecho debutar con 15 o 16 años prácticamente. Es una apuesta por la cantera que hay que reforzar en Marsella siempre, ¿no? Pues sí, la idea mía siempre que he estado aquí es de intentar sacar el máximo de jugadores posible, y si los niños tienen capacidad, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden jugar con el primer equipo? Y creo que hoy era el momento, no jugaba a su equipo, ha estado toda la semana entrenando con nosotros y se lo merece, y además me ha gustado mucho el tiempo que ha estado en el campo y el trabajo que ha hecho para el equipo. ¿Qué puede depararnos la primera mitad de 2023? Que queda una segunda vuelta muy interesante. ¿Qué le dice la afición del Marsella para este empuje final en la segunda vuelta? La afición que por favor siga como está hasta ahora, que le debemos una y que el equipo lo va a dar todo, que no duden del compromiso porque están entrenando casi toda la plantilla, excepto dando a uno o dos lesionados, y que el equipo lo va a dar todo, que no le quepa la menor duda a nadie y que siga animando al equipo, que juntos lo vamos a conseguir. Muchas gracias, Jesús.